nosotros, digo, de nosotras hemos escuchado, espérate, o sea, le haces como nena, rasúrate las piernas, las tienes peludas, y esas canas, píntatelas, y si no queremos, hoy vamos a platicar de esas cosas que son de hombres, pero que nosotras decimos que son unisex. A mí siempre me enseñaron a caminar como señorita y quiero decirles algo, no funcionó. No pasó. Tampoco conmigo. No funcionó. Comenzamos. ¡Qué feo! ¡Qué feo lo que acaba de suceder! No están ustedes para saberlo. ¿Qué pasó? Pero el chivo que está detrás de la cámara 3, me dijo Vero Peluche. Yo no sé. No sé a qué se refiere con decirme Vero Peluche. En el estuche. Ah, ahora Vilma Picapiedra. Vero Peluche en el estuche. Don Camerino, déjenme en paz. ¿Saben qué? ¿Qué feo? Te ves muy elegante y bien. Gracias. Y aparte no es peluche, son plumas. Son plumas. La verdad es que les pero hace sí falta parece ver más box, compañeros. Qué mal que no sepan de moda, pero bueno, no importa. ¡Suéltenme en paz! Por años y años se nos ha enseñado que existen cosas o comportamientos que son exclusivos de cierto sexo. El azul es para los hombres, rasurarse las axilas es para mujeres. Pero ¿quién dice? ¿En qué momento pasamos a creer? ¿Pasamos a creer? ¡Qué bonito! ¡Pasamos qué a creer! ¿Cómo pases a creer? Fíjate, ¿cómo pasaste a leer? Yo pasé a leer lo que decía ahí y ya pasamos a creer. Que por ser mujeres no podemos chiflar, decir groserías o ser albañiles de profesión. ¿Cuándo se la creyó el sexo masculino que es el sexo fuerte y que por lo tanto no deben de realizar tareas en el hogar? Y nosotras lo confirmamos, porque la verdad es que también se necesitan dos. No queremos hacer un programa feminista, solamente desde nuestro punto de vista queremos entender por qué existen ciertos estereotipos que la verdad sí también cabe mencionar que ya están cambiando, muchachos. Pero claro, ¿saben qué? Que también es muy distinto esta cuestión de decir, no es un programa feminista, es un programa femenino. ¿No? O sea, a ver, o esa discusión... No sé, muy femenina no te veo. O sea, aunque traigas tus plumas y... O sea, teniéndome a mí no puede ser muy femenino pero el es programa. Que o mi caminado, tampoco. No, es que justo ese es mi punto. O sea, lo que pasa porque es que... no eres femenina, ¿por qué? Porque eso es como Chewbacca, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Pero, a ver, lo que quiero decir es que yo tenga estos comportamientos toscos... lo aleja de lo que se considera femenino. Pero ese es mi punto. Sí, yo sé, pero también, o sea, a título personal también hay una parte feminista que es importante. Por sí, supuesto, para mí y aquí también estamos súper sí, a favor. Sí. Pero esa es la diferencia. A ver, o sea, me parece que el feminismo, como lo manejamos sobre todo en este programa, tiene que ver con el ejemplo, con discutir, con abrir, con incluir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también, ¿por qué una señora que hace como Chewbacca o una señora que camina como Poncho de Nigris en tacones? No, él camina mejor que yo. O yo que tengo un léxico bastante florido. O sea, y que entras chiflando todos los días al y estudio. Y entro chiflando como arriero que le dice... ¿Por qué? Te falta ver más box. No, sí. Pero sí. Ahí está. La cosa es... ¿Por qué se nos dijo que eso solo le pertenece a los hombres? Claro. Bueno, eso sí, la verdad es que venimos de una cultura súper machista. Y sí, claro, eso ha ido cambiando, nos ha costado muchísimo trabajo y por eso sí se tiene que hacer esta, pues, digamos, aclaración de ser feminista, porque ya no estamos de acuerdo con lo que existía antes en cuanto al machismo, que también hemos dicho aquí que no es lo mismo ser feminista a feminazi o a esas personas que ahora es... por ejemplo, les voy a contar algo que me acaba de pasar en mi casa. Mi hijo me dice, mamá, hay un juego donde la protagonista es una mujer que está toda fuerte porque corre, porque hace, porque se entrena, y las feministas, me dijo, dijeron que cómo es posible que ese cuerpo, por qué tenía que ser así, que pusieran una como más gordita. Oh, y dice mi hijo, oye, pero si corre y hace todo lo que hace, pues tiene que tener ese cuerpo. Y era como una mujer fuerte, una mujer poderosa. Pero gracias a las feminazis, me dijo, ese juego ya valió gorro y era de los mejores juegos y la protagonista era una mujer. No podemos llegar a esos extremos. No, y además estamos hablando también de estereotipos. Es decir, tampoco podemos pedir que como educaron a nuestras mamás y a nuestras abuelas, digamos, que sí son las que nos educaron, ¿no? Correcto.
pues trataban de acuerdo a sus estereotipos, a sus estatutos, a su familia, a que fuéramos de diferente manera. Sí. Pero, y luego también, por ejemplo, a mí que nunca me vistieron de princesa ni nada de esas cosas, cuando íbamos a casa de mi abuela, a mí me gustaba más hacer pay de manzana con ella que ir a jugar fútbol. O sea, naturalmente se me daba. Y luego jugaba a Star Wars con mis primos, con mi primo. O sea, este tipo de elecciones se tienen que dar de manera muy libre y no a fuerza. Por eso el azul y el rosa, el juguetes para niños, para niñas, todas esas diferencias lo hacen nada más clasificable. Claro. No lo hacen, no debe ser ya una imposición. Pero totalmente. Además, al final del día, ese tipo de decisiones son geográficas. O sea, si tú naciste en la India, pues entonces vas a tener que llenar tu cabecita de ese tipo de estereotipos y depende de dónde naces. Y entonces es muy interesante porque, no, que el niño no agarre la escoba porque es niño. Ajá, eso sí, esas cosas no. Esas cosas también ya tenemos que cambiar. El de no. Que no agarre la escoba porque es el vehículo de Mariana, no porque otra cosa. Y el tema de los bebés. ¿Quién se rió? Nadie. Ella sola. Los bebés, ¿no? O sea, el niño no, con dificultad caga, pues. Y entonces, de veras, es de no le pongas azul, no le pongas rosa. Sí, sí. O sea, sí. Eso solo vive en la mente de los papás. Claro. Oigan, ¿se acuerdan de un libro fantástico? Es una novela gráfica que se llama Persépolis, de Marjane de Satrapi. Es esta chava que decía, oye, yo no me quiero poner la burka, no quiero. Y entonces empezaba a hacer como este tipo de pequeñas rebeliones. Su mamá la apoyaba, pero las señoras mayores la querían apedrear en la casa. Entonces se hizo muy, muy famosa Persépolis. Después se hizo una película. Es una cosa de verdad fantástica a nivel artístico y a nivel concepto de por qué las mismas mujeres temen a otras mujeres que se empiezan a tener diferentes comportamientos. Sí. Y otra escritora francesa, Simone de Beauvoir, también entendió muy bien hace mucho y fue una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Ella era filósofa, escritora, feminista que luchó por la igualdad de los derechos humanos. Lo puso muy en claro la frase, la mujer no nace, se hace. Igual que los hombres. Y a los hombres también. A ver, hazte hombrecito, no estés de marica, no llores. No llores como niña. No llores como niña, no corras como niña. Sí, o sea, hacerse buena persona se hace también. Y, ¿no? Y por otro lado también, en términos de que si chiflar, que si sentarte, que si... Ahorita que tengo que hacer uno. Bueno, si nos vamos un poquito más allá también, ¿por qué los senos de la mujer no se pueden ver? Y hasta los blurean en las fotos y los de los hombres sí. O sea, que no es que tengan senos en sí, pero bueno, los pezones, ¿no? Sí, a mí no me gustaría de todos modos, pero bueno. Bueno, pero también, ¿por qué? Es elección. Ajá, pero ese tipo de cosas, ya se me fue la idea, Marta. Perdóname, Simón. Es que le robaste la idea. Simón, estamos con Simón. No. Simón dice. Ese tipo de comportamiento. Allá, que chiflar, que decir groserías, sentarte así, como a veces me siento yo, no te hace vulgar. Es decir, un hombre se puede sentar de una manera vulgar y puede chiflar y puede ser vulgar y puede hacer chistes que sean corrientes y a lo mejor una mujer también. El chiste, según yo, es tener como el timing para hacer este tipo de cosas. ¿Me explico? O sea, una buena grosería no se sustituye por un recorcholis nunca. Una mujer se puede ver muy corriente diciendo una grosería y se puede ver muy graciosa. El chiste es cómo tú lo proyectas. La intención. Pero también. Y son hombres, mujeres, niños y ancianos. Y ya que te pones tú de ejemplo, que me parece muy importante. O sea, si tú te sientas y haces tus chubaqueses, que a mí me causan mucha gracia, pero, o sea, para nada me parece que no eres femenina. O sea, es una cuestión de ciertos ingredientes en tu comportamiento, pero que hacen una ecuación en donde Mariana es así y está increíble. Sí, sí, sí. Y no hay otra cosa igual. Y entonces me parece que tiene que ver con congruencia. Sí. O sea, una cuestión de si tú eres congruente y ese es tu léxico o esa es tu manera de sentarte, está bien. No tenemos que entrar al mismo cajón en donde todas es una cuestión de es una damita, compórtate como una damita. ¿No? Exactamente. Y bueno, ¿qué cosas son de hombres y a las mujeres nos encantan? Aunque algunas de estas cosas sean mal vistas. Vamos a ver, número uno, en la cuestión estética, está bien visto que los hombres sean peludos del pecho, brazos, axilas, pero nosotras debemos de estar rasuraditas y lisitas, porque si no, se nos tacha de fodongas, sucias,
¿Qué opinan? A ver. Pues que depende el hombre y depende la cantidad de pelo y depende, o sea, es que pero es lo no, subjetivo. Regrésate, o sea, depende otra vez de la parte geográfica. Si estás en Europa y tienes el sope peludo, claro, todo bien, y ahí está bien visto. Y que sí, o sea, puedes, o sea, en vez de depilación bikini, depilación bermudas, hasta acá. Bueno, no pasa nada. Yo te voy a decir, cuando hacía yo atletismo, justamente yo me rasuraba las piernas y mis compañeros en el Comité Olímpico me decían, ¿por qué te rasuras si se ven bonitos los pelitos? Entonces, nada, es una cuestión de gusto. Yo, mira, feliz que me hubieran educado a que peluda era una mejor. Pero a mí, yo creo que me lo metieron así en, no sé, en mi sistema, que odio los pelos. Bueno, pues cada o sea, no me gusta traer el sope así, eso, pero pues, no me, a mí no me gusta, pero si a ella sí, está bien. La hija de Madonna, ¿no? Siempre Lourdes. Feliz de levantar el ala y estar peluda. Julia Roberts también. Está bien, o sea, sí creo que tampoco es menos femenina, pero sí se nos da esa carga a las mujeres de que para vernos más femeninas, cero pelo. Otra, cuestión estética que pueden pensar que nos afectan por ser mujeres. Las canas, ¿no? O sea, esta cuestión... El otro día yo subí una foto a mi Instagram, se me ven dos canas, se los juro, y ah, no estaban ya Inge e Inge de, se te ven las canas. Pues, ¿cómo no se me van a ver si tengo casi 45 años? Tengo canas. Ay, no, yo tengo canas desde hace un chorro y he enseñado cómo se me ve así mi mechón aquí y aquí, de canitas, y las enseño antes, luego enseño cómo me las estoy pintando, porque yo no me gusto con canas. O sea, a mí me gusta mi pelo más como parejito. Pero también se vale dejárselas. Es que... De verdad, y que te critica porque si te ven dos canas, dos, tres, cinco... No tienen madre. ¿Pero qué? Él, fíjense, el lunes pasado en mi Love Life, justamente yo tengo un tema que a mí me causa mucho pudor decir que yo ronco. Pues salí del closet ante 10,000 personas en mi Love Life. Pero les voy a decir cuál es la parte tan interesante, que es... Los hombres son los que roncan, las mujeres no. No, los seres humanos que respiran roncan. No y tiene por todos que ver, lados, ¿eh? No tiene que... Pues es cierto. Y además no se vale porque si estás dormido. Estoy hablando de un tema específico. Ah, broncar. Gracias. Ajá. Okay. De con la garganta. Que tú te perores, ahorita te toca a ti. Ok. Y entonces, mi punto es que me empezaron a escribir un montón de mujeres diciendo: es que a mí también me da pena. A mí. Y es una cuestión que no puedes controlar y nos causa vergüenza justamente por una cuestión de educación. No me parece. Ya ves, yo también dije aquí que cuando me asusto me pica el sope. ¿Y cuántas personas no salieron a decir que ellas también? Así es. Entonces estamos en pro de salir del closet con estos tabúes de que las mujeres no nos pasa eso. Y perdón, volviendo a mi rollo, oh, ya perdón, vas a lo siento. Sí. También decimos: mira, viejos no, viejos pedorros. Esa es la foto que me dijeron: se te ven las canas. Ay, no manches, aparte te ves muy bien. Bueno, a ver. Se te ven las canas. Ay, a ver, espérense, lo de, ¿a poco no? Los hombres son unos pedorros, les vale, rúngatelas y no sé qué. Rúngatelas. Entonces, ¿sabes qué? Pareja la cosa, también las mujeres, menos Vero que está sellada, también. Y pues si tú te echas, te aguantas el mío y se acabó. Claro. Ese problema. Todos, espérenme, menos Vero. Espérenme que voy a asesinar a Panchito en este instante. ¿Qué hizo? Por decir ese comentario. Ven acá. Ven acá, Francisco, ven acá. ¿Qué te voy hiciste? A ven acá. Ven acá, Francisco, en este instante. No algo del pedorrón. Ven acá. ¿Qué ven dijo? Acá. Lo voy a exhibir a este señor en este instante. Ven acá, Panchito. Ven un segundito, precioso. Ven, precioso. ¿Qué acabas de decir? Que dije que Marta se aventaba su escurrón y dije, exclamó la princesa. Exclamó la princesa. ¿Ven? A partir de este momento, no se dice ese comentario, Francisco. No es una princesa, es un ser humano y puede exclamar lo que se le dé la gana. En todo por caso, me dices maestro. El micrófono no es mío. ¡Sácate a bañar! Exclamó la princesa. ¿Ven? No, de lo que estamos hablando. Justo estamos hablando de eso, Panchito. Pero Panchito es de otra generación. Está bien que tenga 800 años, pero también hay que reeducar a esa señora, a esos señores. No, le exclamo a la princesa. Ahí está. Me enojo. Ay, hablando de trabajos, existen algunos propios de hombres, y otros que son solo bien vistos. Si los realizamos las mujeres, por ejemplo, la albañilería, yo sí la practico. La enfermería, las maestras. Mira, ahí estoy yo. Sí, uy, aquí no, sí eras no, manita la chula. Primera. La primera sí. Es que Frenz lo dijo ver, bien rápido. O sea, sí hay ciertos ahí, trabajos. Ese sí me representa, lo siento. Pero y hay sí ciertos trabajos que se requieren de fuerza física que no hay manera de competir contra los hombres. Ahí sí, 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 modo. Total. Pero de ahí en fuera, o sea, en cuestión intelectual, ya está.
No, y también hay muchas mujeres que sí, como la que acabamos de ver, sí se dedican a la albañilería y lo hacen muy bien. Es de los trabajos más pesados que hay. Y bueno, no sé, de Flashdance, ¿quién iba a hablar? ¿Yo? Tú, yo. Ah, bueno, ¿se acuerdan de Flashdance? En donde la protagonista era una soldadora. A ver, ¿qué tipos de trabajos son considerados femeninos? ¿Y cómo influyen estos estereotipos en contrataciones, salarios y condiciones de trabajo en ambos sexos? Mira, les voy a decir una cosa. Puede ser que muchas mujeres ya empiecen a tener trabajos que antes eran nada más de hombres. Tristemente no ganan lo mismo. A nivel mundial. O sea, puede ser, no sé, una mujer piloto, por ejemplo, tú jurarías que gana igual que un hombre, y si se ponen a ver realmente los números, no ganan lo mismo, es donde no está padre. Y luego también hay otros casos como, por ejemplo, el modelaje, que los hombres no hay manera que ganen lo mismo que las mujeres. Bueno, incluso hasta en las películas porno, les tengo noticias, ganan más las mujeres que los hombres. ¿Las mujeres? Las mujeres. Ganan más las mujeres que los hombres. Y los conductores de televisión. Bueno, ¿existe algo más sexy que un hombre que lleva a sus bebés al parque o que sale a pasear a sus perros, uno que cocina? Es que si lo hace sexy, es sexy. Si no, no, no. Si tiene el hombre que ver con es sexy, sea... es sexy. Punto. Claro. Pero o sea... imagínate el insecto palo. Me da lo mismo. Guácala. No, qué pero asco. Sí te voy a decir una cosa. Ahí sí, a favor de esto. Es que yo creo que hombres y mujeres podemos cocinar. Debemos de hacerlo porque luego, pues, ¿no? No tienes tiempo. Cocine más en pandemia. Pero un hombre que cocine bien, a mí ya me tiene ahí un porcentaje ganado. Bueno, pero como que también haga, o sea, que haga las cosas bien, tiene porcentaje. Claro. Pero sí, no son claro. labores propias del sexo de uno o del otro que lo vuelve más sexy. Pues hay chefs internacionales mucho más reconocidos que mujeres, hombres. Pero, o sea, su sexiness no sube según si hace trabajos de mujer o de hombre, pues de lo que estamos hablando. ¿Sí me da ternurita cuando hacen cosas ¿sí? que normalmente no deberían de hacer, porque justamente digo, qué bueno que tú no eres así. Más bien creo que cuando vemos a un señor paseando un bebé, para algunas mujeres lo que pasa es que les palpita el útero y dicen, no, ese es padre para mis hijos. Entonces es diferente. Sí, claro, pero bueno, son siguen siendo labores estereotipadas. Totalmente. Que, y sobre todo, yo lo he dicho antes de que abordáramos este tema, ahora que todo el mundo, ay, que los trastes, hay que lavar muchos trastes, hay que hacer todo. Eso es lo que muchas, la mayoría de las mujeres, madres de familia, hacen, pandemia o no. Así que sirva esto como para decir, este traste es tuyo, mijo. Sí, tú lo lavas, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, totalmente. Hoy te toca a ti. Porque todos vivimos ahí, entonces... ¿Oíste, Diego? Hay que ser... Gracias. Gracias, Mariana. Sí, pues sí. Y vamos a la pregunta de redes que dice así, mujeres y hombres, A, son iguales en todo, B, son diferentes en todo, C, se complementan, D, ni a cuál irle, participa en chuladas, ya saben que su opinión hace nuestro programa. ¿Eso qué? Sí. Saben perfectamente. Ya me enojó esa pregunta de redes, ¿eso qué? Bueno, pues que comenten o que pongan un otro inciso. Hagan lo que quieran y contesten lo que quieran. Saben que estas plumas me están haciendo furiosa. Te está sudando el cogote. Este baboso que sigue diciendo que soy la peluche. Bueno. Los fans comparan a Vero con Lucrecia Dávalos de Peluche, esposa de Don Camerino Malagón. Vamos a ver. ¡Hola, Lucrecia! Sí. Lucrecia. Lucre. Yo nada más quiero decir una cosa. Tú lucras. Ese fue el insecto palo. No. No. Ese fue el insecto palo que lo vi. ¿Cómo estaba crees? Haciéndome la maldad. Mira, la nueva Federica Peluche. Esos fueron mis fans. Tú sientes fans, ¿ves? Gracias, gracias, compañeros. Cambian. Todas las personas tenemos un valor individual que no encaja en moldes preestablecidos. Los estereotipos son horribles a cualquier nivel y peor cuando la mercadotecnia termina haciendo cosas como esta. Fíjate, dice patines azules y rosas. Los azules son para campeones y los rosas para ángeles. Oh, quieren que me ponga fúrica ahorita. Suéltate. Bombas de baño. Azules porque son para niños y en forma de granada. O sea, ya con eso está terrible. Y todo mal. Bien, terror. Con estas bombas se las pueden meter en la tina y bolas, fíjense. Tómela. Ahí les va otro chulada. Pasta de dientes para hombres.
¿Por? Que ustedes tienen un esmalte distinto. Pero el sarro más arraigado. El sarro es más fuerte. ¿La dentadura de Panchito? Bueno, ahí sí tenía que poner para Panchito, porque si no se le despega todo el asunto. Sí, sí, sí. O sea, tampoco, porque, por ejemplo, hay desodorantes para hombre y para mujer, y ahí sí tiene que ver con un pH distinto. O sea, tampoco. Pero la mazorca. Pues a lo mejor también tiene alguna razón así más científica. No, a ver, Panchito, diente, préstame tus dientes. Ahorita te los regresamos. Pues un ratito. Es para una tarea. A ver, dulces para ser fabulosa. Ajá, eso o sí está mal. Para ser inteligente. Sí, eso sí está mal. O sea, la mujer fabulosa y el hombre inteligente. Pero es que los hombres las necesitan. Ay, sí, la que está haciendo chistes que no debe, ya. Perdón. Ay, sí, ¿no? Ay, más sí, a prisa, ¿no? Con la risa. Ay, 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 ay. Ay, qué barbaridad. The manly art of knitting. Mira nomás, el superhombre Marlboro ahí, tejiéndose una chambra. Arriba de un caballo, ¿por qué no? Sí, pues muy cómodo, me parece, ¿no? Muy que es una gran idea. Como, ¿no han visto estas fotos así de una mujer hermosa leyendo en una barca? Y es así de la mareada que se va a poner tu tía. Y el viento. Bueno, pero también ya saben en las películas. Bueno, y las mujeres no podemos comer de este pan porque es para hombres, fíjense. Men's bread, no podemos. No podemos. No podemos. Es más, metes la mano y hasta se cierra la bolsa. De nuevo, la camiseta rosa. Híjole, este beso. Odio mis muslos, la azul. Soy lo máximo. Hijo, pero este sí. No tiene madre. Este sí, qué hijo, qué mal. O sea, es en serio. Aparte, odio, son de bebés. Odio mis muslos. ¡Ay, esas piernas de bebé, de qué delicia! ¡Híjole! ¿A quién se le ocurre esa estupidez? ¿Qué es? A ver, platos para comer cereal para los hombres, perros. Perdóname, chupo. O sea, porque ellos son perros, ¿no? Muy bien. Bueno, pero la cosa es que ahí, mira, como quiera, no hay comparación con la mujer. Por mí se la pueden... Ahí está. Aquí. No sé, capaz... No sé, bueno, aquí está el juego. Elige tu género, o eres mujercita o eres norteamericano. Furio. Miren, se me cierra el ojo de la furia. Sí, está nefasto. A ver, baberos de niño genio y de niña lista para la selfie. Shampoo para hombre y para duraznos. ¿Sí? For you. Y para un duraznito. Para las nalgas, ¿sabes? Es para Vero, nada más. Tú y yo no podemos usar ese. Luego, ¿ese qué dice? Sellitos para niñas. ¿Qué es? Sellos nada más las mujeres. A las mujeres solo pueden tener sellos, los hombres no. Y ve la cara del niño. Por eso cuando son grandes se sellan, pero de chupe. Martillos que pueden ser usados por mujeres solo si son rosas. Bueno, pues es una tontería, pues, ¿no? Toallitas para limpiar las lágrimas de hombre. Dude wipes. Está bueno. Tenía que venir vacías porque los hombres no lloran. Está bueno, para los que sí son chilletes así, pero de chantaje sentimental y todo, tener una de esas en tu bolsa, híjole. Sí, de dude wipes. Ah, sí, me hubiera encantado hace un par de años. Yo también tenía. Los hubiera usado con cierta persona. Sí, y la Biblia para hombres. Bueno, por eso también hay que tener un poco de humor, yo creo. ¿Esa qué es? Ese es de cotorreo, ¿no? De cotorreo, y me imagino que hablaba una de chicas, de diferentes sí, cosas que es hacemos. De cotorreo. Porque sí. Porque sí hay cosas, sí hay dinámicas distintas en. Es de coto. Sí. Y bueno. Mira, canija. Está el cocol. Mira, canija. Bueno, hoy que nos toca jugar a Adivina quién soy. Los personajes son todas mujeres que se hicieron famosas por hacer cosas supuestamente de hombre o tener conductas disruptivas para su época y que con ellas lograron cambiar al mundo. ¿Están listas? Ay, pues no. Bueno, pues ni modo. ¿Listas o no? Ah, bueno, cabe mencionar algo. Cabe mencionar. Me encanta esa expresión. Cuando ya de plano se nos atoren mucho, vamos a empezar con las pistas entre nosotras, ¿ok? Tú haces trampas siempre, Gustavo. No, al contrario, hago que ustedes ganen. Nunca, siempre ganas tú primero y luego ya nos echas tus migajas. Porque no se atoran, entonces ya que me liberaron, ya entonces les ayudo. Bueno, punto. Son todas mujeres, ¿no? Mujeres. Entonces empieza, yo, Mariana. Estoy... ¿Muerta? Sí. Sí. ¿Soy europea? No. Bueno, vas. ¿Estoy viva? No. Voy yo. ¿Estoy viva? No. Uf. ¿Soy mexicana? Sí. Sí. ¿Soy artista? Sí. ¿Soy Frida Kahlo? Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Vas. Ahora nos puedes ayudar. Ella muy... Ay, más que... A ver. ¿Soy mexicana? No, ya habías preguntado eso, ¿no? Ay, no. No, que si estabas viva y no estás. Y no estoy ni viva ni soy mexicana. No. Gracias. Ok. ¿Yo soy mexicana? No. No. ¿Soy estadounidense?
No. 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 Yo soy mexicana. Ya dije, ¿qué pregunté? Sí, ya habías preguntado. ¿Y es sí? ¿Es sí? No. No. Ah. No, bueno. Pero di otra. ¿Soy artista? No. No. ¿Soy artista? No. Bueno, escribes. Escribiste. Ok, escribí. Ok, 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 ok. ¿Soy sí, J.K. Rowling? No. No, estás muerta. Déjame en paz. Eso quisiera. A ver, yo estoy muerta. Sí. No soy artista. No, eres guerrera. Soy... Fuiste. Fuiste guerrera. ¿Fui guerrera? Sí. Ajá. Ah, caray. No sé. Ya, otra. Ya, este. ¿Fui a la guerra o algo así? Sí, sí. ¿Pero peleé? Sí. Sí. Ah, caray. Mulan. ¿Qué dijo? Mulan. Mulan. Mulan, qué tonto. Sí, está china, pero. Del pelo. ¿Eh? Que Madonna le hizo un homenaje. En un video. Ay, no tengo idea. Bueno, voy. ¿Soy chilena? No. No. ¿No? ¿No? ¿Escribo poesía? No, es que dijimos que no. No. Ah, básicamente. Pero no escribes poesía, tampoco. No. Okay. Las dos eran dos. Ajá, me da igual. Yo tenía una armadura. Sí. Sí. Pero ¿por qué no puedo acordarme quién soy? ¿Estaba medio Luria? Sí. ¿Juana de Arco? Sí. ¡Ay! Yo como siempre no tengo ni idea. ¿Soy europea? Sí. Sí. ¿Morí joven? Sí, sí. Muy. ¿Soy Ana Frank? ¡Sí! Muy bien. La que ay, sigue. La que sigue. Oh. A ver, Mariano. La batalla. ¿Estoy muerta? No. No. Bueno. Ya. ¿Estoy viva? No. No. Por supuesto que no. ¿Yo estoy viva? No. Sí. No. ¿Sí o no? No. Pónganse de acuerdo. No. No. Ah, ok. Vas. ¿Estás que yo qué? Que estás viva. No, que sí estás viva. Estás viva. Tú sí estás viva. No, Mariana sí Mariana está sí viva. Mariana sí está viva. Ay, Efren. ¿Soy Efren de la educación? No. ¿Yo qué quedamos que estaba? Muerta. Estoy muerta. ¿Soy artista? Sí. Sí. ¿Soy pintora? No. No. Yo, si es artista, pero no estoy segura. Bueno, pues, ¿qué dijimos? No me acuerdo. Estás muerta. Estás muerta. Estoy muerta. ¿Soy mexicana? No. No. ¿Tú? ¿Yo qué soy? ¿No ¡estás artista? Viva! ¿Estás viva? No eres artista. No eres nada artista. Que ver con el artisteada. Ah, ¿pero soy mexicana? No. No. Ok. Entonces, yo quedamos que más o menos soy artista. Que yo digo que no. Que tú dices que no. Pero estoy muerta, ¿va? Sí. ¿Soy mexicana? No. No. ¿Ya había preguntado? No. Ok. Yo sigo sin saber qué demonios. Tú tenías un carácter así como de hierro. Ay. ¿Eh? Ese ya estuvo. ¡Ah! No, espera, es que la voy a regar horrible. Ah, dilo, dilo. Dilo, dice. ¿Cómo? Parece como mi nombre, como una, sí, como una, un sí, Thatcher. Sí, sí. Margaret Thatcher. Mark Thatcher. Es que iba a decir Mark Thatcher. No, no es cierto. No, ya, Margaret. Oye, yo soy deportista. Deportista. De las muy buenas. Pero no soy mexicana. No, no eres mexicana. No, no, eres, no, no. Pero eres. Eres imbatible. Tranquila. Imbatible. Eres tranquila. ¿Serena Williams? ¡Sí! Porque Serena. Sí, Serena. Yo sí estoy perdidaza. A ver. Entonces, soy europea. Sí. Estoy muerta. Te gusta oler bien y que las demás mujeres huelan bien. Y se vean bien. ¿Soy Coco? Sí. Sí. Que ya, ¿no? Y ya, gracias. Ya acabamos, qué bonito jugamos. Ya ven que con pistas es un poquito mejor. Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que o sea, no estaba tan fácil porque no era así como de pintoras o no sé qué. Pero ya vamos y venimos. Ahorita no nos tardamos, no se vayan, regresen. Ya, vamos. Sí, seguimos. Señora Peluche. Señora Chubaca. Mira, la contenta está. Vamos a ver qué dice mi abuela. Mi abuela. Dice, rasura, peluche en el estuche. ¿Qué dice? Ah, una mujer debe de ser dos cosas. Una, quien ella quiera. Dos, lo que ella quiera. Ahí está, ahí está. Nos dio un comparativo mañana. Muy bueno, miren. Al rato lo comparto en redes. ¡Nos vemos mañana! En redes.